Bueno, estamos evaluando. Yo creo que todo tiene una gradualidad. Lo que nosotros queremos es restablecer la normalidad, restablecer y retomar el diálogo con los dirigentes que realmente reflejen los intereses de la población de Islay. Presidente, se está reclamando su presencia en Islay. ¿Existe la posibilidad de que usted viaje siempre a la zona? Estamos yendo, no es la primera vez que he ido a Arequipa. Somos el gobierno que más está enviando ministros de Estado a dialogar. Yo he ido innumerables veces a Arequipa. Lo que nos preocupa es avanzar con los más de 3.400 millones de soles que hemos comprometido para Arequipa en el Consejo de Ministros Descentralizado que se llevó a cabo en Chivay. Y yo creo que acá hay que hacer un llamado a la población, también a los medios de comunicación, para todos unirnos en pos de que se restablezca el clima de la paz y que pueda haber el diálogo. Presidente, presidente. No creo que sea conveniente en estos momentos. Yo creo que lo que estamos acá es tratando de establecer la normalización de las actividades. Tengo entendido que hay algunas organizaciones que han decretado un paro regional. De los más de 1 millón de pobladores que tiene Arequipa, hay una minoría que está activa en ese tema y estamos tratando de moderar a las fuerzas del orden a fin de que no haya mayores víctimas y más bien podamos restablecer el clima de paz y necesario para el diálogo. Presidente, se han difundido imágenes, discurso suyo, si no me equivoco, en el año 2010, precisamente en esta zona. Ahora le están criticando por tener un mensaje contradictorio, lo que dicen los opositores. Yo creo que hay algunos medios probablemente que quieran buscar una contradicción entre el discurso de campaña y el discurso y el accionar como presidente de la República. Y les puedo decir que no hay ninguna contradicción. Si ustedes analizan el contexto de esa época, era la época en la cual se reclamaba de que se realice una revisión del estudio de impacto ambiental, que gracias al pueblo arequipeño se hizo esa revisión y se detectaron más de 138 observaciones que de ahí ha venido absolviendo la empresa, y el Ministerio de Energía y Minas en su momento les aprobó esas soluciones a esas observaciones, de tal manera que no hay ninguna contradicción. En segundo lugar, se ha escuchado la voz del pueblo. Este gobierno aprobó no solamente la ley sino la reglamentación de la consulta previa. Hemos llevado a cabo las asambleas para determinar la licencia social. Nosotros como gobierno no defendemos a la empresa, que quede bien claro, defendemos el Estado de Derecho y la normalización de las actividades. Hay que mirar también que hay aproximadamente 200 que están ahorita, han salido de Cocachacra, esta zona, producto de la violencia, han ido a Arequipa. Es decir, no toda la población está en desacuerdo con el proyecto Tía María, otros están de acuerdo, pero lo que tenemos que hacer como gobierno es establecer el espacio donde se pueda dialogar y se pueda absolver las dudas que puedan aún persistir.